vamos a conversar con la señora Marcela de Macigalupo, ministra de Turismo de Paraguay. Señora ministra, ¿qué tal por aquí, por España? Bueno, antes que nada, un gran saludo, Paul, encontrarte aquí en el IBTN de Barcelona, una feria ya que se ha vuelto una obligación prácticamente estar aquí por los resultados exitosos que trae la misma. Dígame, ¿qué tal la presentación de Paraguay con ocasión del Rally Dakar? Esta presentación que ha sido hace unos días en París. Es así que la hicimos en París, hubo una gran cobertura, más de 57.000 menciones en los medios de prensa internacional hablando de Paraguay, que si bien es un lugar desconocido, es el secreto mejor guardado de Latinoamérica. Es un país que apuesta a mostrarte todo en torno al turismo vivencial, al turismo de experiencia, y en esta gran ocasión de esta fiesta deportiva y turística a nivel mundial, mostrarte el mejor momento de esta competencia, que es la largada. Así que recordemos las fechas: a partir del 25 o 26 de diciembre les esperamos en Paraguay a pasar un año nuevo, un culminar del año 2016 y un inicio del 2017 de manera distinta, un ambiente familiar, la gastronomía guaraní, el espíritu guaraní que estará abrazando a los competidores y a los fans que se darán cita en la ciudad de Asunción, la capital de nuestro país. Con ocasión del Rally Dakar, estuve hablando, conversando con algunos hoteleros, ¿no? Hay una gran demanda por visitar Asunción y todas las ciudades donde va a pasar el rally, ¿no? Es así, no solamente Asunción, sí. Bien, lo has dicho, ciudades aledañas cercanas a la gran Asunción, lo llamamos ciudades dormitorios, que ya inclusive los hoteles están en un 95% de ocupación, muy buena la cobertura de prensa a nivel internacional, muy buena la aceptación, y esperamos superar las expectativas de todos los turistas, los competidores y los fans del mundo entero que se hagan presente en nuestro país en esas fechas. Hace unos días es una declaración de que este rally era motivo, iba a ser la gran vitrina de Paraguay, quizás no digamos para un despegue, ¿no? Pero en cuanto al despegue, el turismo sí. Sí, que nos coloque en la vitrina mostrando esa autenticidad y mostrando lo autóctono, toda la cultura guaraní que te mencionaba. No es un destino donde podamos ver más de lo mismo, es un destino distinto, es un nuevo destino, y eso queremos mostrar. Y ese nuevo destino engalanado de la hospitalidad de todos los paraguayos. Esta feria de convenciones y congresos, ¿qué nos ofrece Paraguay sobre este sector? Bueno, venimos trabajando hace más de 3 años con muy buenos números cuantitativos y cualitativos. Destino de reuniones, esta industria de las reuniones, muy positivamente en nuestro país, trabajando de cerca con el sector privado. Hemos duplicado en menos de 3 años la cantidad de eventos, congresos internacionales que se han realizado en nuestro país, pero por sobre todas las cosas, hemos casi triplicado la cantidad de delegados o participantes que se dan cita en Asunción en el marco de esos congresos para visitar no solamente la gran capital, toda la calidad en los servicios, el abastecimiento de los mismos, calidad, competitividad, el trato de la gente, sino también poder visitar circuitos cercanos a 1:30, 1:40 de Asunción. Así mencionemos la ruta jesuítica, así también la ruta de la caña, la ruta del Chipá y otros atractivos de naturaleza, de cultura, de aventura, de gastronomía cercanas a la capital. Es que si uno empieza, por ejemplo, por Ciudad del Este, ya está viendo atractivos como el Salto del Monday, ¿no? Y luego sigues con las rutas jesuíticas. Es así, Ciudad del Este es la gran capital de un departamento, Alto Paraná, en la triple frontera, recordemos la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde se ubican las cataratas de Foz de Iguazú y de Puerto Iguazú en el lado argentino y brasilero. En Paraguay mostramos la aventura Itaipú Binacional, la mayor hidroeléctrica en el mundo en producción de energía limpia y renovable. Eso lo encontramos a pocos kilómetros de esta Ciudad del Este. Asimismo, el Salto Mondadú, que Paul, vos lo mencionaste, y fuiste testigo de esa magnificencia, de esa cantidad de las aguas, todo lo que es energía y agua. Asimismo, toda la oferta de naturaleza, la cultura en general, repito, toda la artesanía que engalana esa propuesta distinta a nuestro país. De hace mediados de año, del año pasado, perdón, está operando en Europa con destino, vuelos directos, ¿no? ¿Hay más compañías que quieran venir a Paraguay que sean directas desde Europa? Bueno, y ojalá que pronto tengamos muchas más compañías aéreas, pero en este momento cabe destacar las compañías aéreas a las cuales hemos ganado la confianza, las que ya operan en nuestro país, y en singular esta compañía que apuesta al desarrollo, Air Europa.
que ha, ha roto ese desafío de poder incorporar a Paraguay dos frecuencias y que antes de finales de año, a partir del 19 de diciembre, ya tendremos cuatro frecuencias semanales. Así que no hay excusa a todo el mercado europeo, a través tuyo, Paul, a través de este micrófono, invitar a que conozcan un nuevo destino. Un destino de experiencias, un destino de aventura, un destino donde encontrarse consigo mismo y salir mejores personas. Gracias a esa hospitalidad del pueblo paraguayo y al espíritu del pueblo guaraní. Hola, señora ministra, muchas gracias por atendernos. Gracias y te esperamos pronto, Paul, y esperamos a todos los que estén escuchando este mensaje. Muchas gracias. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa, tu compañero de viaje.